Así es, a esta hora Marcos Matías, ¿verdad? Tenemos información en vivo a esta hora del día con Marcos Matías. ¿Quién declara, Marcos? Adelante. El día de ayer, pues, ¿qué ha ocurrido este suceso? ¿Cómo se da la liberación de esta persona? ¿Ellos, los familiares, llegaron a pagar un dinero? Claro, efectivamente, cuando él estuvo en cautiverio, estos delincuentes aprovecharon para realizar llamadas y mensajes a los familiares de la víctima. Es así de que ellos logran reunir una cantidad de aproximadamente de 5.000 soles, ¿no? Y muy aparte de ello, también ellos han extraído dinero de las cuentas, de las tarjetas bancarias que él tenía en su poder, ¿no? Entonces, ellos, pues, con ese dinero que han recabado, es de que ellos, pues, prácticamente ya se han sentido satisfechos, ¿no?, con esta obtención de este dinero ilícito. Y como consecuencia de ello es de que la señora también, al recibir estos mensajes, ¿no?, de texto, es que ella pone la denuncia en esta unidad. Y eso, ¿quién serían las personas que lo secuestraron? ¿Serían del entorno? ¿Lo habrían seguido? ¿Lo habrían arreglado? ¿Sabían que esta persona, pues, tenía dinero para pagar? Bueno, lo que tenemos hasta el momento es de que hay 4 delincuentes venezolanos que están inmersos en este delito. Lógicamente, las investigaciones que se van a realizar, y sobre todo, pues, del acopio, ¿no?, de las pruebas técnicas, es de que vamos a poder saber si es que hay participación de alguna persona del entorno de este empresario que haya podido brindar información. Ya que, lógicamente, para cometer un secuestro hay varias etapas, ¿no? Y una de las etapas, que es la principal para dar inicio a este delito, es la selección de la víctima. Entonces, ¿dónde estuvo la zona? Exactamente sobre el caso, por favor. Lo escucha. Sí, bueno, estamos justamente en este momento, Pamela Claudia, en una conferencia, sí, justamente el coronel de secuestros Marco está atendiendo los medios de comunicación sobre este caso lamentable que se suscitó. No están incrementando los secuestros. Vamos a escuchar al coronel. Sí, que vamos a ir dando un poco de contexto. Hay algunas para que bandas que están injertadas entre peruanos y venezolanos. Tal es así como se puede recordar el caso del cevichero. Estuvo cerca de 20 horas a merced de estos delincuentes. Este, y ya ven ustedes las fotografías de cómo lo habían dejado. Lo habían atado de manos, de pies, le cortaron el cabello, lo quemaron, así es, sí, llamaron a sus familiares para exigir dinero y parece que efectivamente hubo la transacción porque lo dejaron solo. Y algunas manifestaciones dan cuenta de que él tuvo que liberarse a sí mismo, salir de esta casa y pedir ayuda a la policía en la calle para poder llegar con su familia. Incrementando los secuestros, coronel. Evidentemente, bueno, con esta migración masiva que ha habido de extranjeros que han ingresado de forma ilegal al país, es que han venido conformando bandas criminales que vienen operando bajo distintas modalidades, ¿no? Entonces, sobre todo, pues, en lo que es la extorsión, el secuestro, la trata de personas, el tráfico de drogas, el sicariato, ¿no? Entonces, ellos han venido, pues, con otra cultura criminal, por decirlo así, porque son más agresivos, son mucho más violentos. Son hechos que antes no se veía aquí en el país. Pero aún facciones, Venezuela ha sido identificada como la que está detrás de este secuestro, ¿alguna de estas facciones? Entonces, extranjeras como el Tren de Aragua, los gallegos, ¿están detrás de esto? Bueno, eso es lo que se va a determinar como consecuencia de la investigación, porque hasta el momento sabemos que son 4 extranjeros, ¿no? Entonces tenemos que ver en realidad qué vinculación tienen ellos con estas bandas criminales de origen extranjero. ¿El nivel de tortura que ha sufrido la víctima? Bueno, durante su cautiverio aquí el agraviado sí ha sido víctima de diferentes tipos de agresiones, ¿no? Ya que cuando lo hemos encontrado, él, pues, tenía las manos hinchadas como consecuencia de que al momento que lo han maniatado, pues, ha sido con mucha firmeza, ¿no? Y aparte de ello, de que también él refiere que le han pisado las manos, ¿no? Muy aparte de ello, presenta lesiones en el cuero cabelludo como consecuencia de un cachazo de una pistola que le han inferido a él en la cabeza. Y no obstante ello, procedieron también a desfigurar el rostro con esta rapadura que le han hecho, porque lo hemos encontrado ya, pues, señor, en un estado sumamente deplorable, ¿no? Ya es una situación que justamente constituye actos de tortura que él ha sufrido durante su cautiverio, lo cual agrava la situación para estos delincuentes. Ya que cuando una persona es víctima de secuestro, ¿no?, y es sometido a actos de tortura psicológica o física, pues la pena es cadena perpetua. ¿Qué se sabe de estas personas? ¿Hay un seguimiento? ¿Las cámaras de seguridad de repente los están ayudando a ubicarlos, a identificarlos? ¿Dónde estarían?
Bueno, todo eso se está evaluando, como le digo, es proceso ya de la investigación. Ya tenemos, ya estamos ya prontos a identificarlos a estos cuatro que han tenido esta participación directa en el hecho, pero no obstante ello, es algo complejo para que cometan este delito, lo cual nos evidencia a nosotros que no son cuatro, son más, porque para cometer este hecho, el número de personas que participan para actuar en un secuestro es sumamente diferente a otros delitos, ¿no? Acá hay una planificación, una concertación todo, de delincuentes que participan en este hecho, que cumplen diferentes funciones. Entonces, bien que se liberó a este empresario. Pero hay elementos incluso en comunes, ¿no? Si uno empieza a hilar con otros casos, ya sabrá bien la policía por dónde ir. Hay cuatro personas detenidas y esperemos que esto avance. 7:47 de la mañana. Parece